Todo terminó con una derrota ante Perú en Lima, con la selección sumando 29 puntos a solo uno del primer lugar. El muro fue impenetrable, recibiendo solo 14 goles en 16 partidos. La toma. Iván aguanta, Iván lo bajan. No, pega con Iván, gran asistencia. Se la pinchó justito el Colorado Gamarra. Batistuta, ahí va el capitán, le entró Batistuta. Chile, a ver qué está, Ortega, que no está. Igualmente no éramos un equipo muy goleador, que digamos, ni durante todas las eliminatorias, no era. Creábamos poco, convertíamos, éramos muy eficientes y defendíamos eso todos muy bien. Yo creo que esa era la mayor fortaleza. La bolilla de Paraguay cayó en el grupo D, que ya tenía dos pesos pesados dentro. Este, sin duda, era el grupo de la muerte, donde todos los rivales eran temibles. Pero la albirroja no temía a nadie y se preparaba para dar la sorpresa en Francia. Para estar a punto para el Mundial, los dirigentes albirrojos prepararon amistosos ante equipos europeos de gran nivel. Así íbamos a poder medir si estábamos a la altura. Een lange bal op Cardoso. Oh, en het is gewoon een goal. En het is een goal. Un mes y medio antes prácticamente salimos de Paraguay, nos fuimos a jugar en Japón en el torneo Kirin. Creo que habíamos perdido un partido, ganado uno ahí. Después de ahí pasamos a Holanda a hacer la pretemporada. Y de la pretemporada jugamos con Holanda, perdimos, jugamos con Bélgica, perdimos. Nos fuimos a jugar con Rumania, creo que ese fue el único partido que empatamos. Y veníamos con esa mochila de no haber ganado prácticamente ni un partido en la preparación, en la preparatoria para el Mundial. El equipo paraguayo se preparaba en Clapiers, dejando todo listo para el debut. El camino comenzaba ante Bulgaria en Montpellier. El equipo titular tenía una baja importantísima. Chiqui Arce no llegaba al partido, lo que obligaría a Carpegiani a cambiar de nombres. Finalmente, el once inicial fue inédito. Chilavert, Gamarra, Ayala y Pedro Sarabia en defensa. Dos laterales improvisados, Julio Enciso y Campitos, Paredes para la marca y Toro Acuña en el medio. El poco conocido Morales Santos de enganche y adelante, el Peque junto al Pepe Cardoso. Enfrente estaba un Stoichkov con más años y kilos, junto a otras figuras. Al inicio se notaba qué equipo volvía al Mundial después de 12 años. Sabíamos cómo encarar al rival. Hubo un poco, creo que un poco más de ansiedad que nervios, ¿no? Era un poco de ansiedad que teníamos para que arranque ese primer partido. Y a partir de ahí ya el objetivo estaba bien marcado. A partir del primer partido, después el objetivo ya teníamos bien marcado y bien trazado, porque sabíamos de que no iba a ser fácil, porque teníamos una selección muy fuerte también en ese grupo. Sarabia. Well over the halfway line that goes, it's pass. Back for Acuña. And head line, here's Paraguay. 19 Morales. They'll move it to Idiev. Tough tackle on the Stoichkov again, going at the last defender. He's fouled in the process. Y la suerte nos ayudó un poco. Stoichkov arrives to claim possession. And was he blocked? Penalty, is it? No. The referee from Kazakhstan has waved. Stoichkov. Grabbed by Gamarra. Stoichkov! Oh, he's in the post. By Gamarra, hit his own player and fell really. That's the furthest from goal, and that's the best that they've produced. And maybe. En el entretiempo, Carpegiani se dio cuenta de su error, lo sentó a Morales Santos y confió en la juventud de Denis Caniza. ¿Quién hubiera dicho que 12 años después seguiría jugando mundiales? El cambio, que parecía defensivo, motivó a la albirroja a atacar. Así se vino el momento esperado por el mundo entero. Era el primer tiro libre pateado por un arquero y todos soñaban con un final como en Buenos Aires. The crowd in Montpellier are buzzing at the realization that Paraguay's goalkeeper Chilavert has indeed come out of his goal to take this free kick for Paraguay. A real eccentric character.
He's got a blistering shot on him, and that was going to the top corner. Well saved by Drabko, but what a superbly struck free kick. Well, Tony... Finalmente todo terminó en un triste 0-0. La presentación no fue la mejor, pero lo importante fue sacar un punto. Ahora tocaba enfrentar al rival más temido, España. La furia cayó increíblemente ante Nigeria. Esto obligaba a que el equipo gane su próximo partido o arriesgar quedar fuera. Esta vez, la albirroja estaría lista. El equipo tuvo varios cambios. El principal siendo la vuelta de Chiqui Arce, recuperando al arma para los centros. El equipo sabía que el muro debía ser más fuerte que nunca. Pablo tenía una gran capacidad de lectura de juego y sin cambiar demasiado a veces de hombres, era capaz de evaluar la estrategia correcta para cada rival. Este es Campos down the left, whipped across the man at the far post, just couldn't get there. Con disciplina y ganas, la defensa frustró a los españoles. Y cuando había filtraciones, las tapaba el número uno. Oh, great save, Shilibert. A minute of the first half to go. Roll, here it is, surely. Oh, Shilibert, brilliant save that. Mira, José significaba mucho para nosotros, ¿verdad? Era una persona que con mucha personalidad, como para resolver los problemas. Aguantando ataque tras ataque, se llegó en cero a la mitad. En el entretiempo, Carpegiani decidió cerrar todo el paso poniendo a Paredes por Campitos. Well, hey, Campos. Así siguió el partido, incluso con alguna chance para nosotros. Still Benitez. Still Benitez. Zubizarreta. Again, is he? He is too. One was from him. Echeverria, great pullback. Raul's waiting. Little layoff from him. Lewis. Asai. Flicked onto the near post. It's a great ball. Enrique. Tras dejar el alma en la cancha, el resultado se volvió a repetir. 0-0. Away by Paraguay. That secures them the points.